Buenos días, amigos de Periódico Central. Bueno, pues en estos momentos nos encontramos en el Hospital de Especialidades de ISTEP. En donde se desarrolla justamente la segunda jornada de vacunación en Puebla para adultos mayores. Este es el segundo día en donde se está aplicando la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 para los adultos mayores que recibieron la primera inmunización de la fórmula china Sinovac. En este punto, el ISSSTE, que se encuentra en la colonia San Baltasar Campeche, pues fue habilitado como un centro alterno la rampa del hospital de la zona militar, de la 25 zona militar, que bueno, el día de ayer registró caos, desorganización, y que bueno, las autoridades sanitarias, la Secretaría de Salud, decidió pues cambiar la sede, cambiar el punto de vacunación y trasladarlo a este hospital. Las filas son largas, desde muy temprano. Algunos aseguran que desde las 7 de la mañana comenzaron a formarse varios adultos mayores. La fila avanza, ya pues va a recorrer y la mayoría, el perímetro del hospital regional. En esta sede únicamente se está aplicando la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Sinovac, de la fórmula china Sinovac. Aquí podemos ver que pues cientos de personas están esperando bajo los rayos del sol. Algunos han platicado que el tiempo de espera es cerca de una hora. Aunque las filas son largas y bueno, avanzan con lentitud, hay un poco más de organización. La fila es controlada. Aquí hay un policía que pues da informes a los que llegan a solicitar alguna precisión sobre este proceso de vacunación. Sin embargo, bueno, pues las personas siguen aglomeradas. Aquí podemos ver que pues la mayoría sigue esperando su turno. Muchos llegaron aquí desde las 7 de la mañana, desde antes de las 7 de la mañana, aunque justamente el proceso de vacunación dio inicio hasta las 8 de la mañana. De este lado, pues familiares de los adultos mayores esperan su salida. Pues después de recibir la dosis tienen que esperar un tiempo, tienen que ser monitoreados por el personal médico para saber que no tienen ninguna reacción alérgica. Hasta el momento esta es la fila en el Hospital Regional ISSSTEP, que se encuentra en la colonia de San Baltasar Campeche. La mayoría de los adultos mayores pues justamente siguen esperando bajo los rayos del sol. Muchos de ellos desde antes, desde las 7 de la mañana. Justamente algunos puestos ambulantes han aprovechado para venir a ofrecer sus productos. Estamos ya en el edificio administrativo del ISSSTEP y la fila aún no acaba. Al menos son filas de 4 calles, es una fila larga. Y es que bueno, la Secretaría de Salud tuvo que habilitar 4 puntos extra
para aplicar la inmunización, la segunda dosis de la inmunización de Sinovac en la capital poblana. En un inicio, pues, sería este proceso realizado únicamente en las instalaciones de la 25 Zona Militar, pero pues luego de que ayer se registrara una desorganización total por parte de los elementos del ejército, pues justamente el gobierno decidió habilitar otros puntos de vacunación. Seguimos recorriendo la fila, no acaba esta fila que empieza en la entrada del ISTEP, en la entrada del Hospital Regional. En estos momentos la fila lleva cerca de 10 minutos detenida. Las personas siguen llegando. Nos encontramos en la calle Ejido, esquina con la calle Eduardo Cuemerlo, la avenida Cuemerlo, y pues aquí sigue la fila. Hemos avanzado cerca de 4 calles hasta este momento. Hoy es el turno de los adultos mayores que tienen un apellido. Con una inicial entre la letra F y la letra G, J. Vean nada más la cantidad de fila que hay en este momento. Estamos sobre la avenida Cuemerlo, Eduardo Cuemerlo. Y bueno, es prácticamente la misma cantidad de gente que asistió ayer a la 25 Zona Militar, solo que esta vez en el ISTEP, en el Hospital Regional de Especialidades ISTEP, en la capital de Puebla. Las personas, bueno, pues justamente aseguran que el proceso parece mal organizado porque piensan que ya han esperado muchísimo tiempo. Sí. Para este punto, amigos del Periódico Central, hemos recorrido más de un kilómetro, al menos un kilómetro de fila, al menos un kilómetro lo que los adultos mayores tendrán que recorrer para pues obtener la segunda dosis de la fórmula china de Sinovac, la segunda dosis para pues justamente completar su inmunización contra la COVID-19. La mayoría de estos adultos mayores recibieron la vacuna Sinovac, la vacuna contra la COVID-19, en las instalaciones de Ciudad Universitaria hace un mes, a principios de abril. Aunque la fila pues es controlada, es larguísima. Esta fila empieza en la calle Ejido, estamos en la calle Emiliano Zapata. Da la vuelta completamente al Hospital Regional de Especialidades. Aquí podemos ver cómo pues sigue creciendo la fila.
son cerca de 4 calles o más, son al menos 6 manzanas las que los adultos mayores pues siguen esperando, en donde han acomodado para hacer la fila. Muchos siguen llegando, apenas están saliendo pues los que llegaron más temprano justamente. Vean, aquí sigue la fila. Esta es la calle Emiliano Zapata. Llegamos por la calle Ejido. Después de aquí pues se mete a esta privada. La fila gira completamente el Hospital de Especialidades. Aquí, bueno, pues han adaptado una fila, una carpa para ayudar a los adultos mayores que pues no pueden, que tienen alguna discapacidad. Esta fila, bueno, pues este no es el final de la fila. Aún no es el final de la fila. Y es que bueno, el día de ayer, en la segunda jornada de vacunación, en esta privada pues sigue la fila. En la primera jornada de vacunación, estos adultos mayores recibieron la primera inmunización contra la COVID-19 en Ciudad Universitaria. La fila en este momento es kilométrica nuevamente. Sin embargo, bueno, pues al parecer hay un poco más de organización, aunque la verdad es que avanza muy lento. En el trayecto que hemos recorrido, pues poco se ha observado sobre algún baño o algún sanitario disponible para que los adultos mayores puedan acudir. Y bueno, a pesar de que se intentó distribuir a los adultos mayores en 4 puntos distintos de la capital, en 4 clínicas distintas, para evitar aglomeraciones en la 25 zona militar, bueno, pues justamente el ISSSTE es uno de los más concurridos. Justamente aquí termina la fila. Aún se siguen incorporando muchas personas. Se supone que a las 11 horas comenzaría el turno de la vacunación de las personas entre 60 y 69 años. Y bueno, aseguran que algunos mayores del primer turno de 80 años aún no han pasado. Bueno, aquí ya le dimos completamente la vuelta a la fila, al hospital prácticamente. Realmente se encuentra en esta zona la entrada del ISSSTEP, la entrada de urgencias. Hasta este punto pues termina la fila, que sigue creciendo. La fila sigue creciendo, y es que bueno, luego del caos, la desorganización
que cientos de adultos mayores vivieron este martes 11 de mayo, en el primer día de la vacunación contra la COVID-19 para los adultos mayores en la 25 zona militar. Bueno, pues el gobierno decidió habilitar otros puntos para aplicar la inmunización de Sinovac en esta sede, en este ISTEP, en el hospital regional que se encuentra en San Baltasar Campeche. Bueno, pues únicamente se está aplicando la dosis de Sinovac. ¿Dónde vas, Juan? Justamente aquí podemos ver cómo es que muchos automovilistas intentan llegar lo más cerca de la entrada, lo más cerca de la entrada o del final de la fila para dejar al adulto mayor y esperar a resbilados. En estos momentos está avanzando un poco la fila. Sin embargo, bueno, pues algunos adultos consideran que es una mala organización porque va muy lento. Otros aseguran que, bueno, en estos momentos en Ciudad Universitaria pudo haber sido una mejor opción. Pues ellos consideran que tuvieran mejor organización en las instalaciones de la UAP. Bueno, este trayecto es largo. La fila ha crecido demasiado para estos momentos. Aquí podemos ver que vamos avanzando con algunas personas, pero pues nuevamente se detienen. Poco es lo que realmente avanzan los adultos mayores. Justamente aquí, así avanza en el Hospital Regional ISTEP, que se encuentra en San Baltasar Campeche. Aunque la organización, algunos consideran que es un poco mejor a lo que se vivía en la 25 zona militar. Bueno, pues la fila es demasiado larga, la espera es mucha. La mayoría de adultos mayores han tenido que esperar cerca de hora y hora y media para ser atendidos. Muchos coinciden en que en CEU el proceso que se llevó a cabo hace un mes en Ciudad Universitaria de la UAP pues fue mejor, fue más ágil, y bueno, pues esta vez no es así. Aquí hay personal del hospital, de los que finalmente tomaron el control de la vacunación, pues pasan sobre la fila revisando que solicitan los documentos a los adultos mayores para revisar que traigan todos los papeles en orden. Aquí sigue la fila, vienen pues desde jóvenes a apartar lugares. Aquí, bueno, pues los adultos mayores son asistidos por personal
encargado del proceso de vacunación. Para recibir la segunda dosis de la vacuna de Sinovac. Este es uno de los puntos donde se ha registrado la fila más larga luego de la 25 zona militar. Pues bueno, después de la desorganización que se vivió ayer, la rampa en donde accedían los adultos mayores a la 25 zona militar, ese punto prácticamente fue cancelado, ese punto de vacunación fue eliminado y ahora la sede alterna es el ISTEP, que se encuentra en San Baltasar, Campeche, el Hospital Regional del Sur, la Unidad Médico Familiar 55 de Amalucan, vamos a ver que han pasado a repartir agua a los adultos mayores que están a la espera. Algunos sí logran tomar el líquido, otros prefieren guardarlo para no tener la necesidad de usar el sanitario y abandonar su lugar. Este es el edificio administrativo, la fila termina pues de esta misma altura, pero del otro lado del hospital. Y bueno, pues en estos momentos este punto de vacunación pues transcurre en calma, aunque con mucha espera. En la fila pues podemos ver que no se respeta la sana distancia entre familias, entre las personas que están esperando justamente a ser atendidas. En este punto de vacunación únicamente se está llevando a cabo la aplicación de la dosis de la fórmula china Sinovac. No se está aplicando Pfizer, no se está aplicando a otro de otra fórmula, únicamente es Sinovac. Vamos a ver que ya poco a poco van avanzando. La logística sin duda es bastante lenta, pero un poco más efectiva, pues por lapsos va avanzando esta fila, mientras que en la 25 zona militar hubo un momento en el que de plano no avanzaron los adultos mayores, que se desesperaron. Y es que bueno, todas las personas del sur, todas las personas de la zona norte llegaron ayer a la 25 zona militar para recibir la vacuna contra la COVID-19. Pero bueno, al ser demasiada la demanda, pues ese proceso se descontroló. Y finalmente pues acabó demasiado tarde, cerca de las 8 de la noche, cuando se tenía previsto que durara únicamente hasta las 6 de la tarde. Ya va avanzando un poco más la fila, casi estamos llegando a la entrada del hospital.
En estos momentos así se encuentra la fila del hospital regional de especialidades ISTEP en la colonia San Baltasar de Campeche. La logística de entrada pues es un poco mejor, ha sido mejor planeada en este centro de vacunación, y es que luego del desorden que se vivió en la 25 zona militar, bueno, pues los adultos mayores fueron trasladados a este punto, a este hospital, para recibir la vacuna contra la COVID-19. Aquí podemos ver que van entrando los adultos mayores, toman un asiento mientras son llevados al área de vacunación. Disculpe, ¿podrían pasar de ese lado? Necesito esta área vacía, por favor. Va a tener que ir hasta... y usted es la señora María Luisa, ¿verdad? Me dijeron que no contaste. Bienvenida. Esta fila no, pues se ha perdido el horario, no hay un horario establecido. Se espera, pues en estos momentos se supone que es el turno de los adultos de 60 a 69 años, de 11 a 3 de la tarde, pero pues justamente hay muchos adultos mayores de todas las edades que no han recibido la dosis de la segunda dosis de Sinovac en estos momentos en el Hospital Regional de Especialidades ISTEP.